gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Seven Delix Grand Cross y en este caso a una nueva guía. Gente, ha salido el evento por excelencia, uno de los eventos que más tiempo llevamos esperando. De hecho, os recomiendo ir a echarle un ojo al vídeo que subí hace apenas, bueno, creo que fue ya más de una semana, semana y media, en el cual os explicaba cuáles serían los equipos que podían ser útiles de cara a este nuevo evento, a la Training Cape, que de hecho he seguido ese mismo patrón de equipos y me ha funcionado 10 de 10. Cosas que os tengo que mencionar de este equipo o de este de este evento, es muy importante, vale lo primero, los equipamientos no funcionan los equipamientos que le tengáis puesto a vuestros personajes no aumentarán las estadísticas de vuestros personajes cuando se enfrenten en los enfrentamientos de esta Training Cave o Cueva de Entrenamiento o Gruta de Entrenamiento, como lo queráis llamar, así que tenedlo en cuenta porque necesitaréis muchísimos de vosotros subir el CC de vuestros personajes a base de Awakens o de Limit Breaks, me ha pasado a mí, imagino que a muchísimos de vosotros os pasará ya os digo que me ha costado bastante porque hay algunos de los eventos en los cuales no llegaba al CC Obviamente en muchos de los enfrentamientos tendréis que tiraros comida de CC. Yo he tenido que hacerlo. Pero es que aparte eh, hay muchos que ni así llegaba. Entonces he tenido que hacer muchísimos awakens. Algunos que otros limit breaks. Es lo que hay. No se puede evitar. Pero bueno, primero eso. No se podían eh, utilizar eh, equipamiento. Perdón? Y luego después de cada enfrentamiento. Esos personajes que hayáis utilizado. No se podrán volver a utilizar. En esta misma cueva de entrenamiento. Importante saber esto muy. Importante saber esto, dado que el personaje que utilicéis en el combate número 1 no podréis utilizarlo en el combate número 9. Así que elegir muy bien vuestros personajes. Por eso es tan importante ese vídeo que subí hace, insisto, una semana y media o algo por el estilo, en el cual había combinaciones de equipos para hacer básicamente todos los bosses con bastante holgura. Ya os digo, ha sido bastante sencillito. En alguno de, en alguno de ellos se me ha atragantado o he tenido que hacer 2-3 tries pero en muy poquitos, vaya. Y es lo normal, ya sabéis que esto ha pasado muchas veces. Por suerte o por desgracia, es un juego que depende mucho del RG. Y si no robas las cartas, pues obviamente vas a tener que repetir la stage. No pasa absolutamente nada, repites la stage y ya estaría. Luego, aparte, si os fijáis en la interfaz, que de hecho os la voy a poner por aquí, si os fijáis en la interfaz del de entrenamiento, por aquí abajo aparecen distintos cristales. Este es el que nos importa, este es el importante, este es el de los bosses. Hay un total de tres bosses de cada color. Y estos bosses aparecen de manera aleatoria. Por ejemplo, a mí en el primero me salió el Troglodita. El primer boss me salió Troglodita. Luego me salió, pues yo qué sé, Hendrickson. Luego me saldría Helbram, etc. Es totalmente aleatorio y cada uno le saldrá de una manera. No os preocupéis, simplemente preparad vuestros equipos para llegado el momento. Utilizar el equipo que tengáis que utilizar contra ese boss y ya estaría. En el caso de que no podáis pasaros los bosses, tenéis estas opciones de por aquí. Que a priori, según me han comentado, insisto, yo no lo he podido comprobar, por suerte o por desgracia, tengo los equipos obviamente fuertes y me lo voy a pasar siempre en la dificultad mayor para conseguir más recompensas. Utilizando estos niveles de aquí, que serían más sencillitos, podríais adquirir... Mínimo todas estas recompensas. Sí que es cierto que después de cada enfrentamiento consigues unas recompensas aparte de drop de cada uno de los combates. Y obviamente, si os pasáis un combate de nivel 1 o de nivel 2, va a ser menor el drop que si os pasáis un combate de nivel 3. De igual manera, que sepáis que podéis progresar en la barra de progreso sin ningún tipo de problema utilizando combates más fáciles. Además, una de, de las mecánicas de este modo de juego es que cada tres bosses. En el caso de que, insisto, lo hagáis haciendo los bosses, cada tres bosses, vais a enfrentaros a un equipo con el cual hayáis peleado en esta mazmorra de entrenamiento. Esta es una de las mecánicas más interesantes, a mi parecer, y aparte esto solo se puede usar, o solo se puede conseguir, al menos en su totalidad, según me han comentado. Haciendo los enfrentamientos contra los bosses más poderosos. Es decir, si tú haces los enfrentamientos de nivel 2, a lo mejor te enfrentas contra tu propio equipo una o dos veces. Si te haces enfrentamientos de nivel 1, lo mismo, te enfrentas contra tu equipo una o dos veces. Si te enfrentas contra, contra todos los bosses de nivel 3, te enfrentarás contra tu equipo un total de tres veces, que a priori son los enfrentamientos que más recompensas o más drop dan. Que de hecho tendréis un vídeo aparte con los enfrentamientos contra mis propios equipos, porque. He tenido una suerte increíblemente mala y me ha parecido bastante curioso y creo que podría quedar un vídeo interesante. Después de explicar cómo funciona todo esto, voy intentando enrollarme mucho. De hecho, tenía intención de enseñaros cómo han sido los team building y todo lo demás, pero de hecho lo, lo voy a esquipear absolutamente todo. Aquí me veis subiendo algunos awakens a algunos de mis personajes. Ya os digo, yo tenía la, la box UR desde hace muchísimo tiempo y aún así me ha tocado hacer muchos awakens de mis personajes porque no llegaba al CC. Es totalmente inevitable, es algo que, bueno, muchos de vosotros tendréis que hacer. Y es ahora empezar a mejorar vuestra cuenta. Recordad, aparte, que es importante mejorar la cuenta por defecto porque cuanto más mejoréis vuestra cuenta, más vida base tendrán vuestros personajes o más porcentaje de vida ganarán vuestros personajes. Lo cual es una auténtica barbaridad. Pero bueno, primer enfrentamiento va a ser contra Hendrickson Azul. Este Hendrickson Azul, Azul perdón, es exactamente el mismo Hendrickson que nos enfrentamos a él en la historia. Para ello vamos a llevar al Meliodas Verde, de hecho... A mí me ha funcionado muy, pero como muy mal, he llevado a Meliodas Verde y me lo han reventado. Porque lo que mejor, o lo que dicen que mejor funciona, sería hacer un counter de level 3, tal y como pasaba en la historia. Por suerte o por desgracia, mi Meliodas es explotado, totalmente explotado, con lo cual me veo obligado a acabar con el combate utilizando a Merlín, que me ha funcionado perfectamente. De hecho, Merlin. Merlin Verde es una de las cartas más importantes para este enfrentamiento, para intentar evitar que constantemente el Hendrickson nos esté tirando las ultis, porque es muy molesto. Eh, esto es algo que os tendría que mencionar: todos y cada uno de los bosses de esta mazmorra de entrenamiento empiezan con mínimo dos orbes de ultimate, lo cual quiere decir que si empiezan con dos orbes de ultimate. En básicamente el primer turno te cargan la ulti si te tiran más de dos habilidades, lo cual es una auténtica locura. Por ello Merlin es una carta muy importante, sí que es cierto, recordad que una vez que utilicemos aquí a Merlin no podemos utilizarla en futuros combates y en particular para este combate funciona bastante bien. Ya veréis que muy mucho más adelante cuando veamos todo el resto de combates, realmente Merlin no es tan necesaria en algunos, en algunos de ellos. Pero siempre vendría bien, realmente. Merlin siempre vendría bien. Por desgracia, pues bueno, la tenemos que utilizar aquí y ya estaría. Yo he seguido total y absolutamente en la guía que os dejé en el propio vídeo que, que subí hace, hace un tiempo ya. Lo subí hace más de una semana y pico, insisto. En el cual os explicaba cuáles serían los equipos que tendríais que tener preparados para esta mazmorra de entrenamiento. Yo la he seguido al dedillo y me ha funcionado perfectamente. Aquí vemos un counter de bronce con el melido de asauro de vida. Que le ha quitado mucha, muchísima vida a Hendrickson. Que me ha ayudado mucho a, bueno, pro, poder progresar y poder hacer bastante daño sin, sin apenas cargar el counter. Porque insisto, ha sido un counter de bronce, no ha sido un counter de plata. Y Meliodas ha explotado, pero ha hecho un buen trabajo. Así que aquí tenemos la ultimate de Merlin. Vamos siguiendo quitándole las ultimates, obviamente. En el caso de que, mira, no te has robado ninguna carta de quitar ultimates de Merlin, pues es lo que hay gente. Te toca reiniciar y reiniciar, reiniciar y vuelves a intentarlo. No pasa absolutamente nada. Ya sabéis cómo funciona este juego en particular. Mientras tanto, pues nos vamos poniendo los cubitos, que no cuesta tampoco nada. Yo, por ejemplo, de cuarto me puse a Lilia. Sí que es cierto que en la guía, como tal, en el cuadro que os mostré en el vídeo anterior, no te mostraba qué personaje poner de cuarto. Pero simplemente para poner de cuarto es más bien un relleno. Con los tres principales es más que suficiente para pasártelo. Excepto en algunos casos, de hecho, en uno de los casos que veremos en este mismo vídeo que te puede dar algún tipo de, de incluso salvación? Alguna carta que puedas poner de cuarto en, en estos casos. Pero igualmente, aquí eh, ha sido más que suficiente con las cartas que os, que os había mostrado. Aquí tendríamos el, el final. Creo que acabábamos con él ya. No sé si acabábamos con él ya en el siguiente turno. Creo que sí. Pero bueno, al fin y al cabo. Este Hendrickson, que nos dio tanto, tanto, tanto dolor de cabeza en la historia, a día de hoy es un completo paseo. Obviamente, si trajésemos aquí a Escanor. Pues reventamos la cabeza del Hendrickson como nosotros queramos Pero por desgracia Canor nos viene mejor en fases posteriores Con lo cual nos lo vamos a guardar y lo utilizaremos, insisto, un poquito más adelante Mientras tanto, pues bueno, nos vamos protegiendo Aquí ya tenemos más que suficiente porque tenemos la ultimate de nuestra querida amiga Merlin Que debería ser más que suficiente para acabar con este Hendrickson que tan molesto es Pero bueno, sin más eh, como mecánica extra de este personaje, a priori debería conseguir eh, un 3% de crítico y de daño por cada habilidad que tire, es decir, conforme más vaya avanzando el combate, este Hendrickson será más poderoso, así que mucho cuidado con esto. No es muy importante, pero simplemente algunas de estas tips que están escritos en el, en el propio post de este señor o señora que posteó en su día esta imagen, pues la verdad es que son bastante útiles y te ayudan un poquito más a comprender cómo funciona el los enfrentamientos contra estos enemigos, porque hay algunos de ellos que obviamente pues tienes que aprender a base de ensayo y error, como por ejemplo, se le puede petrificar, se le puede congelar, en particular aquí no te dicen que este personaje sea inmune a petrificaciones y congelaciones, por ejemplo, o a stuns, pero no sé si se le puede congelar porque no lo he probado, mi equipo no se basaba en, no se baja, no se basaba en congelaciones. No como lo que pasa en este enfrentamiento que vamos a ver ahora. Para el cual he tenido también que mejorar a mi Death Pierce y a mi Hellbram, que los tenía al 60-0 de 0, porque soy una desgracia de ser humano. Y aquí nos vamos a enfrentar al Señor de la Lanza. Señor de la lanza, que es muy, pero que muy molesto. A priori va a conseguir daño. O sea, va a conseguir más daño. Un 3% hasta un máximo de 30%. Por cada vez que le golpeemos. Es decir, también conforme vaya avanzando el enfrentamiento. Más peligroso va a ser. Es inmune a los stuns, a las petrificaciones. Y al sellado de, 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 ataques de, de ataques normales, ¿no? De los de desventaja, de no. De los de la espadita, no se le puede sellar. ¿Qué es lo que te recomiendan? Bustear. Para ello, llevamos a Jericho, que no va a ser la que buste. Bueno, de hecho, en cierto modo sí, va a ser la que más daño va a hacer de este equipo. Pero que al fin y al cabo, como veréis un poquito más adelante, veréis que no salió todo lo bien que me hubiese gustado este enfrentamiento con Jericho. Y es que pega mucho, pega mucho este tío. De hecho, como cuarto, os recomiendo encarecidamente, o incluso como primero, si queréis quitar al Death Pier, si queréis quitar alguna carta, os recomiendo encarecidamente que os, que os pongáis a Valentí. Esta carta tiene muchísimo daño, o este enfrentamiento, perdón, este enemigo tiene muchísimo daño de perforación. Si ponéis a Valentí de cuarto o de principal, básicamente, vais a hacer que el equipo rival pegue muchísimo menos. En este caso, este enemigo pegue muchísimo menos. Y aún así, ya habéis visto que me ha reventado. Es que pega muy. Pero que muy fuerte. Igualmente aquí sale Valenti que nos va a ayudar bastante. De hecho veréis que es la que al final acaba dando el golpe de gracia y ya estaría. Aquí como veo peligrar bastante la vida de Helbram, si no recuerdo mal lo que hago es tirar el bufo de dos. Sí, porque es que digo si me ha destruido a Deathpierce, a Helbram en este turno me lo destruye. Y así es, sí que es cierto que tenemos la pasiva de Helbram, gente pasiva que hace que reviva, pero teniendo en cuenta que me ha quitado tanta vida de un par de habilidades me esperaba muy seriamente. Que en este turno me matase a Helbram y me lo volviese a matar. Por suerte, solo me lo mata una vez. Y cuando digo por suerte, digo realmente me da bastante igual. Porque, bueno, te lo deja un toque y Helbram tampoco es que sea muy útil. De hecho, incluso preferiría que me hubiese matado a Helbram para haber robado alguna carta más de Jericho y haber podido tirar o cargar, mejor dicho, su ultimate antes. Que de hecho podría haberlo hecho, en lo de haber movido alguna carta de Jericho ahora y haber tirado eh, la ultimate en el próximo turno. De hecho, creo que habría sido lo mejor. Por desgracia aquí eh, veis que me va a hacer muchísimo daño, utiliza una habilidad normal para acabar con Hellbram y así tiene tanto Ultimate como una habilidad de daño muy potente para hacerme muchísimo daño a Jericho. Recordad que ahora tiene mucho más daño este enemigo porque le hemos golpeado muy fuerte aquí. ¡Pum! ¡Pa! ¡Hasta luego! ¡Bolo! Es que es absurdo el daño que llega a hacer este tío y se nos queda Valentí únicamente contra este señor de la lanza. Y es capaz de acabar con él, obviamente, porque le quedaba muy, muy, muy poquita vida. Insisto, si hubiésemos tenido mala suerte y nos hubiese matado, reseteamos y lo volvemos a intentar sin ningún tipo de problema. Y por otro lado, nos vamos al último enfrentamiento de los bosses azules, que sería contra el dragón. Para este dragón, simplemente es recomendable jugar con el equipo que, insisto, mostré en su momento, o con el que os voy a mostrar ahora mismo, que sería Escanor, Elaine y Gustavo. Teniendo en cuenta que a este dragón sí se le puede congelar. ¿Qué es lo que pasa? Que soy imbécil, soy imbécil y digo, bueno, eh, en el primer turno prefiero cargar otro tipo de habilidades, véase yo qué sé, a lo mejor eh, algunas cartas de escanor para cargar la ultimate antes, en el primer turno no me puede matar a alguna carta, ¿no? Porque bueno, tengo la ventaja de tipo, no creo que, no creo que sea capaz de hacerme tanto daño. Pero si os fijáis, eh, aquí sí que es cierto que tiramos un par de cartas de scanner que preparamos, si no recuerdo mal, alguna carta de lane para bajar de la ulti. Recordad, de lane es muy buena, ya la utilizamos en su momento en el King Boss para bajarle los orbes de ulti al propio King. Así que cargamos aquí la, la habilidad de, de lane, por si acaso, digo, bueno, en el siguiente turno la tengo que utilizar sí o sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega aquí el señor dragón, se fija en mi amigo Gustavo... Y se lo explica, se lo explica bastante fuerte. Porque es que fijaos en lo que le hace. Le hace un ¡pum! Es lo que hay. Sí que es cierto que este pe personaje pega más eh, cuando nuestros personajes están eh, debufados. Así que, bueno, primero nos ha aplicado el lanzallamas y luego nos ha pegado un capor increíble. Pero no os preocupéis, gente, porque aquí viene Dorito al rescate. Que es capaz de carrilear lo que Scanor no puede. Y ya estaría. Si se tiene que decir, se dice. No pasa absolutamente nada. Seguimos cargando las ultimates de nuestros personajes. De hecho, tiramos esta habilidad de Elaine. Para quitarle los orbes de ulti a este dragón. Que muy seguramente si tira la ulti te mata. O sea, estoy prácticamente seguro de que si tira la ulti te mata. No hay otra. Así que, bueno, si queréis jugar más safe en el primer turno, no hagáis lo que yo. Y tirar el congelar, que se puede hacer perfectamente. Pero bueno, aquí de nuevo le volvemos a quitar la ultimate con otra carta de lane. Y como veis, mi Dorito aguanta increíblemente bien, gente. Increíblemente bien, de verdad. Es que estoy muy orgulloso de mi Dorito. Luego al Gustavo, pues lo ha reventado. Incluso siendo de más nivel. Pero es que lo que hay, lo dejamos muy, muy, muy tocadito. Ahora se vienen las dos ultimates. Y lo único a lo que tendríamos que tener peligro es que nos pudiese matar al Dorito. Pero es que es demasiado fuerte, gente. Es demasiado fuerte. No se puede hacer nada contra él. De hecho, me niego a acabar con Scanor. Y lo que hago es tirar de la ulti de lane. Antes de nada. Y así acabar con este tercer boss del elemento azul. Recordad... Que los bosses, o el spawn de los bosses, mejor dicho, es totalmente aleatorio. A mí me ha salido en este orden, pero a vosotros os puede salir de cualquier otra forma posible. Así que nada, este sería el vídeo de los bosses azules. Tendréis el vídeo de los bosses rojos y de los bosses verdes muy seguramente mañana. Y aparte, un vídeo con los enfrentamientos contra mis propios equipos, eh, como bonus clip, o como bonus track, o como vídeo extra, al fin y al cabo un poquito más adelante, así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like, no cuesta absolutamente nada y de verdad que ayudáis muchísimo y compartiéndolo con vuestros colegas, y si os ha servido, insisto, hay contenido diario prácticamente de Seven Deadly Sins Grand Cross en este canal, sé que mis vídeos no tienen mucha aceptación o que no tienen tanta, tanta visibilidad como las de otras personas, que lo hacen muy bien, pero de verdad que agradecería muchísimo el apoyo y que os suscribáis al canal, así que nada más gente, nos vemos en el próximo vídeo, tenéis abajo mis redes sociales, hasta luego. Bye.